queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien y venimos por aquí con unos videitos, con un videito precioso de jardines espectaculares, rincones donde sentarse a disfrutar. Los invito a jugar con la imaginación y pasear, hacer un paseo virtual por estos jardines que están en muchas formas, ¿no? En patios, rodeando ventanas, rodeando puertas, porque no todo el mundo tiene patios enormes para hacer jardines. Sin embargo, eso no quita la posibilidad de disfrutar de la naturaleza y de las plantas como decoración en tu hogar, en tu casa. Y vas a ver aquí varias decoraciones puntuales, pero también algunas que son como parte de las paredes, de los muros. Vas a ver rincones en casas sin patio, casas de pueblo, de esas que tienen callejuelas, por lo tanto no tienen jardines y sin embargo están súper floridas y súper decoradas sus paredes, sus puertas, sus ventanas, de modo que la propia casa es el jardín, es la base del jardín. Y bueno, para aquellos que tienen jardines también hay hermosas decoraciones, como decía, y lugares de estar. Los dejo por aquí tomando ideas para que ustedes se inspiren, se conecten con esa naturaleza que es nuestra madre y la tengan en sus entornos, sin importar el tamaño del patio que tengan o lugar que tengan para recrearla. Así que bueno, amigos, lo más importante es poderla disfrutar, conectar con ella de un modo u otro. Por supuesto, cuanto más terreno, más campo se tiene, más fácil se hace, pero de todas maneras, disfruten de la naturaleza y empiecen por recorrer este video como su paseíto virtual, para un relax, para un descanso, para sentir qué nos provoca solo ver las imágenes e imaginarnos estar en ella. Imaginarnos pasear por allí, tocar esos muros, esas piedras, esas maderas, aspirar ese aire puro que hay donde hay vida natural, observar esa belleza de cerca. Disfruta, disfruta, amigo, que la vida no puede ser solo trabajar. Disfruta, sé feliz y recrea en tu vida toda la felicidad que puedas. Bendiciones, nos vemos en el próximo. Sean felices y no olviden dejar un dedito para arriba que me ayuda un montón con el canal. Bendiciones y hasta pronto.